Izquierda Unida en Antequera propone la creación de una plataforma ciudadana en defensa de los derechos humanos. La primera manifestación que protagonizará esta plataforma será el próximo 20 de julio en la sede central de Unicaja en Antequera, en protesta por las cláusulas suelo. Ampliamos la información de hoy en titulares. La verbena de la Virgen del Carmen se celebra los días 10 y 11 de julio. El evento está organizado por la Asociación de Vecinos del Carmen y con la colaboración de la Cofradía de la Soledad. Una orquesta del Reino Unido ofrece un concierto benéfico en Antequera, a beneficio de la plataforma Antequera Solidaria. La Noche Flamenca de Cartaojal cumple 17 años, se celebra el próximo 11 de julio. La creación de una plataforma ciudadana en defensa de los derechos humanos es la propuesta que pone sobre la mesa Izquierda Unida en Antequera. El próximo 8 de julio tendrá una reunión con aquellas personas que quieran formar parte de esta plataforma para, posteriormente, el 20 de julio, protagonizar una manifestación frente a la sede central de Unicaja en Antequera en contra de las cláusulas suelo. Izquierda Unida llevará a cabo una reunión el próximo 8 de julio para constituir una plataforma ciudadana en defensa de los derechos humanos y la cultura. Este organismo iniciará su andadura con una concentración silenciosa el día 20 de julio a las puertas de la sede central de Unicaja en calle Cantareros en protesta contra las cláusulas suelo. El portavoz de Izquierda Unida en Antequera, Fran Matas, ha considerado que son muchas las familias antequeranas a las que los intereses de los bancos les están comiendo cada día más y que se encuentran con el portazo de la entidad financiera cuando reclaman que algo que ha sido declarado ilegal y se sigue manteniendo en las hipotecas. Asimismo, Matas ha indicado que esta concentración es también una fórmula de protesta frente a la nueva ley Mordaza, ese ataque, dice, a la libertad de expresión y de opinión que el gobierno del Partido Popular ha impuesto a los ciudadanos de este país. El portavoz de la coalición ha remarcado que esta medida ha unido a las fuerzas de la oposición para presentar un recurso de inconstitucionalidad de la reforma del Código Penal que implica la mencionada ley. Ha añadido además que no interesa que el pueblo tome la voz. Por eso todas aquellas personas que estén interesadas y que quieran participar en ese proceso de cambio que se avecina, estamos en el momento más importante desde el punto de vista político, desde la transición española, estamos en una nueva transición y es nuestro tiempo, es nuestra hora, es la hora de que todos los ciudadanos que están disconformes o que no están de acuerdo con cómo se ha instaurado el sistema democrático en nuestro país y cómo se ha instaurado este sistema de bipartidismo en nuestro país, pues tienen la oportunidad de dar un paso al frente y de involucrarse en esa lucha para cambiar las cosas. Por eso creemos que la fórmula para poder iniciar esa unidad popular, que no puede entenderse de otra forma que no sea desde abajo, desde las personas individuales que estén dispuestas a sumar en un proyecto, pues puede ser una buena fórmula el aglutinarlas en torno a una plataforma. Y no hay nada más universal que los derechos humanos. Los derechos humanos están siendo atentados también en nuestra ciudad, porque también en nuestra ciudad hay personas que no tienen vivienda, también en nuestra ciudad hay personas que trabajan por un salario mísero, también en nuestra ciudad hay personas que no tienen aseguradas las tres comidas al día. Estas personas también son, cada vez que una de estas personas se encuentra en una de estas situaciones, los derechos humanos se encuentran violentados por el sistema que los permite, que no es otro que esta democracia que nos ha vendido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Además, la formación impulsará otra plataforma para el rechazo del TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. De otro lado, Izquierda Unida ha reorganizado el Grupo Municipal y el Consejo Municipal de la Asamblea, donde han incorporado nuevos integrantes como María del Pilar Ruiz, Eva María Hidalgo, Margarita Conde, Daniel Jiménez o Estefanía Ruiz. Así, Manuel Ramírez, exconcejal del Ayuntamiento de Antequera, será el nuevo responsable de Movilización Ciudadana, la persona encargada de estar al frente de todos los conflictos sociales que surjan en la ciudad. Hemos estado reorganizando tanto el Grupo Municipal como el Consejo Municipal de la Asamblea de Izquierda Unida, donde hemos incorporado nuevos integrantes a este Consejo. Se ha incorporado la compañera Pilar, que venía en lista con nosotros, se ha incorporado la compañera Eva, que también venía en lista, Margarita, así como Daniel Jiménez, que también se ha incorporado a este Consejo, que en definitiva es el órgano máximo que representa el Poder Ejecutivo
de la Asamblea de Antequera, y la compañera también que conocen ustedes bien, que es Estefanía, que ha sido responsable de comunicación de Izquierda Unida durante la campaña municipal. Una vez que ya se ha reorganizado tanto la Asamblea como el Consejo y el Grupo Municipal, estamos en disposición hoy ya de comenzar esta nueva andadura al frente del Ayuntamiento, en la oposición, estos 4 años próximos que vendrán, con una organización fortalecida tras las elecciones municipales. Por último, Eva María Hidalgo se ha convertido en la responsable de política municipal, siendo la encargada de recoger todas las reivindicaciones de las distintas asociaciones y colectivos que quieran hacerlas llegar hasta el Pleno. Los días 10 y 11 de julio tendrá lugar en Antequera la verbena de la Virgen del Carmen. Este miércoles se ha presentado el cartel de la verbena de la Virgen del Carmen 2015. El evento está organizado por la Asociación de Vecinos del Carmen y colabora la Cofradía de la Soledad. Este año la verbena empezará el 10 de julio con un torneo de fútbol 7 en el Parque La Moraleda y acabará el día 11 por la noche. En el acto, el hermano mayor de la Cofradía de la Soledad ha apuntado que era una costumbre que se estaba perdiendo y que se va a volver a recuperar. Durante el día 11 hay diversas actividades que empiezan a las 8 de la mañana con churros y chocolate. Más tarde, sobre las 9, tendrá lugar el juego de la petanca, al que podrán apuntarse todas las personas que lo deseen. Que han elaborado un programa de actividades muy completo, que incluso comienza un día antes, el 10 de julio. Ahora nos explicarán todas estas actividades, que están cada una con un horario y actividades para todos, para los más pequeños, para los mayores. Y por supuesto, como he dicho antes, en colaboración la cofradía con la asociación vecinal y por supuesto también los que organizan esta procesión. Yo sin más le voy a dar la palabra a Luis Moreno, que es el hermano mayor de la cofradía de la Soledad, que nos explique este año cómo lo van a organizar, dónde es el emplazamiento. Y también Carlos Jordán nos explicará, como representante de la Asociación Vecinal del Carmen, las actividades y, por supuesto, también la organización y el horario y el recorrido de la procesión, que también va a tener lugar dicho día. Bueno, es un año más que se recupera lo que es la tradicional verbena del Carmen, que ya llevaba unos años desaparecida, y por supuesto en colaboración, como he dicho, con todos los vecinos, con los representantes de la asociación vecinal y voluntarios. Al mediodía se elaborará una paella para toda la gente que quiera asistir. Por la tarde, la asociación de vecinos ha querido recuperar juegos tradicionales y antiguos que tendrán lugar a partir de las 5 de la tarde del sábado. Queríamos que estuviera aquí el representante de la comisión de culto de la Virgen del Carmen, porque no podemos olvidar que todo esto gira alrededor de la celebración de la procesión y del día de Nuestra Señora del Carmen, de la Virgen del Carmen. Este año, pues, la Asociación de Vecinos ha elaborado una serie de actos y de concursos que va, luego explicarán ellos, recuperando una serie de juegos que se hacían también hace bastantes años. Y nosotros, pues, hemos colaborado en la medida de lo posible, prestándoles nuestro apoyo y en la organización también de lo que es la verbena. La verbena, que aparte se iniciará temprano con venta de churros y chocolate por parte de la Asociación de Vecinos, y luego al mediodía, pues, tendremos ya un arroz y seguiremos por la noche, pues, con una barra barbacoa, ¿no?, a la que por supuesto invito a todo el mundo. Habrá actividades para todos los públicos que quieran participar. Para acabar, habrá una barra barbacoa por la noche. Con respecto a los actos religiosos, la procesión de la Virgen del Carmen será a las 8:30 de la tarde y saldrá desde la iglesia con su mismo nombre. Acompañando al paso estará la banda de cornetas y tambores de Antequera. También por la mañana y por la tarde habrá un besamanos. María Dolores Gómez ha añadido que este tipo de eventos hacen que los barrios sean únicos. Luego, entre ellos, el día 10 por la tarde tenemos dos torneos de fútbol sala. Uno de chicos y otro de un poquito más mayores. Y ahora, el sábado, día 11, a las 9 de la mañana, en los jardines del Cortijo, que están las pistas de petanca, allá habrá un torneo de petanca libre, abierto a todo aquel antequerano o fuera de Antequera que se quiera apuntar a dicho juego. Y otras actividades más, pues ya se irá haciendo a medida que va transcurriendo el día. A las 8 de la mañana, también, como aquí pone, del sábado, habrá churros, chocolate, también allí en la Plaza del Carmen.
Y esto, y esa es la colaboración que ya tenemos con ellos desde el año pasado hasta la fecha. Estamos colaborando, hemos colaborado y seguiremos colaborando en medida de lo posible, todo lo que se pueda. El próximo 16 de julio en la Plaza de Santa María tendrá lugar un concierto de una orquesta británica en beneficio de la plataforma Antequera Solidaria. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Antequera, Ana Cebrián, junto con la responsable del proyecto Tu Historia en Antequera, Matilde Talavera, el presidente de la plataforma Antequera Solidaria, Paco Moreno, la vicepresidenta de Antequera Solidaria, Nancy Alfaro, y la vicepresidenta de la plataforma del voluntariado, Ángeles Venteo, han presentado el concierto benéfico que protagonizará la orquesta británica Bromley Youth Concert Band el próximo 16 de julio en la Plaza de Santa María. Concierto de música clásica de la Bromley Jazz Concert Band, espero haberlo dicho medio bien. Es una orquesta americana, en este caso es británica, perdón, porque siempre la hemos tenido americana y en este caso la particularidad es que vienen de Inglaterra. Ya sabéis que se ha realizado en varias ocasiones este tipo de colaboración, suelen ser grupos de estudiantes, en la mayor parte de los casos ya profesionales o casi profesionales, que van por toda Europa en gira y gracias a Matilde, a la gestión de Matilde y de la agencia Oros Travel, de la que ahora ella también os va a hablar, pues podemos contar con ellos en Antequera y bueno, ya no es el primero, hemos tenido varios, la verdad es que de una calidad sobresaliente. Y en esta ocasión, pues además de que es una banda, una orquesta que lleva más de 30 años funcionando y que, como digo, pues ha estado por todo el mundo prácticamente, en esta ocasión nos van a ofrecer un concierto de bandas sonoras de películas, con lo cual se hace un poco también más atractivo, porque bueno, la música clásica es preciosa y nos gusta a todos escucharla, pero sí que es verdad que si se abre un poco más ese abanico, pues se hace todavía más atractiva. El concierto tiene un fin benéfico a favor de la plataforma Antequera Solidaria, con la colaboración de la plataforma del voluntariado. Habrá dos tipos de entradas, una con la que pagando 1 euro se reserva una silla y se habilitará una fila cero para las personas que quieran colaborar y no puedan ir al concierto. En este último caso, la donación puede ir desde 1 euro hasta la cantidad que la persona quiera. El concierto se enmarca en la gira por Andalucía programada por la orquesta, en la que se destaca su participación en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Durante su gira por Andalucía, la banda, con sus más de 70 músicos, se hospedarán en la ciudad de Antequera. Esta joven orquesta lleva más de 30 años en el mundo de la música y se han recorrido medio mundo. Bromley Youth Concert Band toca sinfonías de películas conocidas por todos y en el concierto que se celebrará en Antequera harán un guiño a la música española con canciones como Granada y Sombreros de Tres Picos. La plataforma Antequera Solidaria, que en este caso Oros Travel siempre nos ha dicho, ¿por qué no hacéis un concierto con un fin benéfico? Al ser gratuito siempre vais a llegar más a la sociedad y además conseguiríais. Y bueno, en este año he pensado que era oportuno echar una mano y yo tengo mucha relación con la plataforma del voluntariado y así se lo trasladé y bueno, enseguida nos hemos reunido y hemos coordinado para que sobre todo sea un éxito de participación, todos los antequeranos puedan disfrutar de un gran espectáculo por el escenario, por la calidad musical y colaborando por una buena causa y además necesaria, como es Antequera Solidaria. Destacar que bueno, el unir la cultura, el turismo y el deporte, yo creo que todas las áreas debemos de trabajar y de hecho así lo estamos haciendo durante muchos años y que estos 70 músicos por primera vez, esta Oros Travel digamos, ha considerado oportuno que en toda la gira que van a realizar por Andalucía se alojen en Antequera durante toda la semana que están en España. Con lo cual ha sido también un éxito, pues porque bueno, quieras que no, vamos a tener a 85 personas instaladas en Antequera, aunque van a ir viajando, y la actuación, digamos, estelar para ellos va a ser el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Paco Moreno ha destacado que mediante este concierto se podrá ayudar a muchas familias que, aunque en la actualidad, dice, están disminuyendo las personas a las que ayudan, aún son 550 las que dependen de ellos. PAL es el proyecto de alimentación, y el destino de lo recaudado irá para el proyecto de alimentación. Principalmente los productos que necesitamos comprar son leche, aceite, azúcar, huevos. Esos son los productos más.
principales. Hay una buena noticia y es que en los últimos dos meses el número de familias ha bajado y ha bajado sustancialmente. Estábamos en las 730 familias y a principio de año y a lo largo del año ha ido bajando y ahora mismo estamos atendiendo 550 familias. Entendemos que el motivo es principalmente que algunas familias pues han mejorado su situación social y también algunos inmigrantes pues han optado por la vía del retorno a sus países. Así que ahora mismo estamos en 550 familias, que todavía son muchas y todavía hay mucha necesidad en esta familia. Ángeles Venteo, por su parte, ha informado que desde su plataforma se va a informar y formar a los voluntarios para este evento. Al final del acto se realizará una rifa que han permitido empresas colaboradoras como Tu Historia de Antequera, que ofrece 4 entradas para disfrutar de las experiencias paseando a Antequera y noches soñadas en la Alcazaba, el Hotel Antequera Golf, o seguirá a los ganadores de la rifa con 2 noches de alojamiento con desayuno y spa incluidos, también 3 abonos para el gimnasio del Centro Deportivo La Quinta y 2 abonos de 5 entradas para la piscina municipal. Paqui Ríos o Julián Estrada forman parte del cartel de la Noche Flamenca de Cartaojal, que tendrá lugar el próximo 11 de julio. El anejo antequerano de Cartaojal volverá a acoger el próximo sábado 11 de julio una nueva edición de su Noche Flamenca, que ya cumple 17 años. El evento se desarrollará a partir de las 10 de la noche en el patio del Colegio Público La Peña y contará con una entrada para los asistentes de 5 euros. En la velada participarán al cante Julián Estrada, de Puente Genil, con larga trayectoria y ganador de numerosos primeros premios y galardones, Paqui Ríos, malagueña del barrio de La Victoria y considerada una de las mejores cantaoras del momento, José Cívico, cantaor local de Cartaojal y que ya ha participado varias veces en el festival, y Andrés Fernández, de Huelva y ganador este año del premio a los jóvenes flamencos en el concurso Juan Casillas. En Cartaojal, alguna noche brilla con la luz propia del flamenco. Este año, como ha dicho Ana, el próximo día 11 de julio, la noche se iluminará y concretamente en el patio del Colegio Público La Peña tendremos la gran oportunidad de ver con los pies en la tierra a un grupo de estrellas compuestas por los siguientes artistas. Yo ya entro de lleno a lo que es el cartel de artistas. Julián Estrada viene como cabeza de cartel. Cantador de Puente Genil con una larga trayectoria, ha ganado un sinfín de primeros premios y galardones, es un cantador largo, profundo, con una voz poderosa, dulce, almíbar puro, y que siempre deja un buen sabor de boca cuando canta. Tenemos también a Paqui Ríos, una cantora malagueña, nacida en el barrio de La Victoria, cantora flamenca, con mucha flamencura, ese término se utiliza por los flamencos, y tiene un eco especial en la voz y un quejío que la hacen ser para mí una de las mejores cantadoras del momento. En tercer lugar tenemos a José Cívico, que es un cantador local que ya ha participado en otras ocasiones en nuestro festival y tiene en la ortodoxia y en su estudio diario y continuo la mayor virtud, junto con su flamenquísima voz, para gustar cada día más a los buenos aficionados. Y en el cante, por último, viene Andrés Fernández, que ha sido el ganador de los jóvenes. En cuanto al baile, el certamen contará con 2 invitados de excepción. Por un lado, Ana Pozo, natural de Cartaojal y ya conocida por todos los aficionados. Y por otro, Albouri Dabo, nacido en Dakar, siendo hoy el bailarín senegalés más reputado en España y que deleitará a los asistentes con la especialidad de la danza africana. Por último, a la guitarra estarán Javier López, de Cartaojal, alumno de Paco de Antequera, de Pedro Blanco, de Antonio Soto y tocador de acompañamiento, Jesús Zarrías, de Puente Genil, galardonado en varios concursos y que acompañará a su tío Julián Estrada, y Chaparro, de Málaga, guitarrista de concierto y de acompañamiento, y muy solicitado por gran cantidad de cantaores del momento. Por otro lado, la Noche Flamenca de Cartaojal en 2015 contará, a modo de previa, con la representación el viernes 10 de julio del Teatro Los Marqueses de Matute, a cargo de la Asociación de Teatro Blas Infante de Humilladero, y que tendrá una entrada de 2 euros. La obra comenzará a partir de las 10:30 de la noche y se nutrirá de 3 actos. Conocemos la información de servicios.
Las temperaturas de este jueves serán altas, 33 grados de máxima y 21 grados de mínima. Los cielos estarán nubosos por la mañana, pero con temperaturas, como decimos, altas, y pasarán a soleados y poco nubosos a partir del mediodía. La farmacia de guardia de este miércoles será la farmacia Pérez Hostos, situada en la calle Carreteros número 3. El número de teléfono es el 952-84-2096. Hasta aquí la información de hoy. Volvemos mañana aquí en Antaquira Televisión.